En una época de guerras y descubrimientos, cuando el mundo buscaba nuevos horizontes y las almas clamaban por guía, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Ignacio de Loyola. Desde los nobles salones de su castillo en el norte de España, hasta las humildes cuevas de los montes catalanes, su viaje espiritual nos invita a explorar el poder transformador de la fe y el coraje inquebrantable de un corazón dedicado a Dios. Descubre cómo la vida de un soldado herido se convirtió en la inspiración para una misión divina que cambiaría el curso de la historia. Acompáñanos en esta travesía de sacrificio, redención y fervor inigualable. Sumérgete en la historia de un hombre que, guiado por una visión celestial, fundó una orden que llevaría la luz de Cristo a los rincones más remotos del mundo. En el tranquilo y verde paisaje del País Vasco, en el año 1491, nació Íñigo López de Loyola. Su llegada al mundo tuvo lugar en el imponente Castillo de Loyola, una estructura robusta y ancestral, enclavada en el corazón del municipio de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa. Íñigo fue el menor de 13 hermanos, una familia numerosa que prosperaba en medio del lujo y la nobleza local. Los padres de Íñigo, Beltrán Yáñez de Oñaz y Loyola, y Marina Sáenz de Licona y Balda, eran nobles de respetada estirpe. Su padre, Beltrán, era un hombre de gran influencia en la región, conocido por su integridad y su destreza en el manejo de los asuntos del feudo. Su madre, Marina, provenía también de una familia noble y era reconocida por su devoción y su caridad con los más necesitados. La familia vivía rodeada de los valores y tradiciones de la nobleza vasca, donde la religión católica jugaba un papel central en la vida cotidiana. Desde muy joven, Íñigo recibió una educación acorde a su posición social. Se le enseñó a leer y escribir, habilidades poco comunes para muchos de su tiempo, pero esenciales para un joven noble. Además de la instrucción académica, Íñigo fue entrenado en las artes de la caballería. Aprendió a montar a caballo con destreza, a manejar la espada con precisión y a comportarse con el honor y la dignidad que se esperaba de un hombre de su estatus. El ambiente en el que creció Íñigo estaba impregnado de las historias de heroísmo y las leyendas de la caballería. Los muros del castillo de Loyola resonaban con los relatos de sus ancestros y sus hazañas en las batallas. Estas historias alimentaron la imaginación del joven Íñigo, quien soñaba con emular los actos valerosos de los caballeros de antaño. Sin embargo, su vida no estaba destinada a ser únicamente de placeres y privilegios. A los 16 años, Íñigo fue enviado a Arévalo para servir como paje del tesorero real, Juan Velázquez de Cuéllar. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En Arévalo, se introdujo en la corte del rey Fernando el Católico, un lugar vibrante y lleno de intrigas, donde Íñigo absorbió los códigos de la caballería y se dejó llevar por el fervor de las hazañas militares. La vida en la corte era fascinante y a menudo extravagante. Íñigo se encontró rodeado de la nobleza y los influyentes de la época, participando en justas y banquetes y escuchando las emocionantes narraciones de conquistas y batallas. La corte era un lugar donde la ambición y el deseo de gloria personal eran omnipresentes. Y para Íñigo, estas aspiraciones se convirtieron en una parte esencial de su ser. Sin embargo, también era un lugar donde las tentaciones de la vida mundana eran inevitables. Durante su tiempo en la corte, Íñigo se dejó influenciar por las novelas de caballerías que circulaban entre la nobleza. Estas historias, llenas de aventuras y gestas heroicas, avivaron su espíritu de lucha y su deseo de alcanzar la gloria en el campo de batalla. No obstante, la vida cortesana también presentó sus desafíos. Íñigo experimentó momentos de crisis y reflexión personal que, aunque no fueron decisivos en ese instante, comenzaron a moldear su carácter. A medida que los años pasaban, el joven Íñigo se enfrentó a situaciones que lo hicieron cuestionar sus aspiraciones y el sentido de su vida. Las primeras semillas de duda y búsqueda espiritual empezaron a germinar en su interior, aunque aún estaba lejos de comprender su verdadero propósito.
La formación recibida y las experiencias vividas en su juventud, con sus luces y sombras, jugaron un papel fundamental en la configuración de su carácter. Este trasfondo de nobleza, honor y aspiraciones militares sentó las bases para la increíble transformación que estaba por venir, y que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la Iglesia y del mundo. Íñigo López de Loyola, ya un joven formado en las virtudes y habilidades de la nobleza, no tardó en encontrar su camino en el servicio militar. El siglo XVI era una época de conflictos y expansiones, y España estaba inmersa en numerosas campañas para consolidar su dominio en Europa. Íñigo, con su espíritu inquieto y ansias de gloria, encontró en la milicia el escenario perfecto para sus aspiraciones. A principios de 1521, Íñigo se encontraba al servicio del duque de Nájera y virrey de Navarra, Antonio Manrique de Lara. Esta posición le permitió participar en diversas expediciones militares, donde su valentía y habilidad con las armas comenzaron a hacerse notar. Íñigo era conocido por su arrojo en el combate y su capacidad para inspirar a sus compañeros soldados. Sus hazañas en el campo de batalla empezaban a forjar su reputación como un valiente caballero. Sin embargo, el destino tenía planeado un giro inesperado para el joven soldado. En mayo de 1521, las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre la ciudad de Pamplona en un intento de recuperar Navarra para Francia. Íñigo, demostrando una vez más su compromiso y coraje, decidió quedarse a defender la fortaleza de Pamplona, a pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo. Convencido de que la gloria y el honor estaban en juego, Íñigo lideró a sus hombres en la defensa. El asedio fue brutal y la resistencia feroz. Íñigo luchó con todo su ser, pero el infortunio se presentó en forma de una bala de cañón. Durante el intenso combate, Íñigo fue alcanzado por el proyectil, que le destrozó una pierna y le hirió gravemente la otra. La caída de Íñigo desmoralizó a las tropas defensoras, y Pamplona finalmente sucumbió al ataque francés. Los enemigos, admirando el valor del joven caballero, le trataron con respeto y permitieron que fuese trasladado a su hogar en Loyola para recuperarse. La convalecencia de Íñigo fue larga y dolorosa. Durante semanas, soportó el sufrimiento físico mientras su cuerpo luchaba por sanar. Pero fue en este periodo de inmovilidad forzada cuando comenzó su verdadera transformación. En el castillo de Loyola, Íñigo no tenía más distracción que los libros disponibles en la biblioteca familiar. Su deseo inicial era encontrar las novelas de caballerías que tanto le habían inspirado en el pasado. Pero lo que encontró fueron textos sobre la vida de Cristo y los santos. Al principio, Íñigo leyó estos textos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las noches, algo empezó a cambiar en su corazón. Las vidas de los santos, con sus sacrificios, devoción y obras milagrosas, comenzaron a resonar en su interior. Íñigo empezó a comparar sus sueños de gloria mundana con las vidas de entrega y servicio que leía en los libros. Esta introspección profunda llevó a Íñigo a experimentar una crisis espiritual que desafiaría todos sus valores y creencias. Atrapado entre el dolor físico y la agitación espiritual, Íñigo tuvo una visión clara de su vida hasta ese momento. Las heridas de batalla se convirtieron en el catalizador de su conversión. Los días de convalecencia se transformaron en un periodo de intensa reflexión y oración. Íñigo empezó a imaginarse siguiendo los pasos de los santos, no en campos de batalla terrenales, sino en una lucha espiritual por la salvación y la devoción a Dios. Este periodo de transformación fue el preludio de su renuncia a la vida militar y su compromiso con una misión divina. El ímpetu y la determinación que antes había dedicado a la guerra y la gloria personal se redirigieron hacia un propósito más elevado. La convalecencia de Íñigo en el castillo de Loyola no solo sanó su cuerpo, sino que también renovó su espíritu, preparando el terreno para la vida extraordinaria que le esperaba.
La recuperación física de Íñigo López de Loyola fue solo el comienzo de una profunda transformación que cambiaría el curso de su vida y tendría un impacto duradero en la historia de la Iglesia. Durante su convalecencia en el castillo de Loyola, las lecturas sobre la vida de Cristo y los santos habían sembrado en su corazón una inquietud espiritual que no podía ignorar. A medida que su cuerpo sanaba, su espíritu se volvía más inquieto y sediento de una nueva dirección. Con el firme propósito de seguir un camino de devoción y penitencia, Íñigo decidió dejar atrás su vida anterior. En 1522, emprendió un peregrinaje que lo llevaría a Montserrat, un monasterio benedictino en las montañas cerca de Barcelona. Este viaje marcó el inicio de su búsqueda espiritual. Al llegar a Montserrat, Íñigo realizó un gesto simbólico que representaba su renuncia a la vida mundana. Se despojó de sus ropas nobles y, como un acto de humildad y penitencia, vistió una sencilla túnica de peregrino. Pasó una noche entera en vela, armado con una espada, ante la imagen de la Virgen, entregando su vida y sus aspiraciones a la protección divina. De Montserrat, Íñigo se dirigió a Manresa, un pequeño pueblo donde planeaba pasar unos días de retiro antes de continuar su peregrinación a Jerusalén. Sin embargo, lo que debía ser una breve estancia se convirtió en un periodo prolongado de casi un año, durante el cual Íñigo vivió una experiencia espiritual intensa y transformadora. En Manresa, se refugió en una cueva a las afueras del pueblo, donde se dedicó a la oración y la meditación. Este periodo de soledad y reflexión profunda fue crucial para su formación espiritual. Durante sus largos días de retiro en la cueva, Íñigo experimentó numerosas visiones y revelaciones. Estos momentos místicos le proporcionaron una comprensión más profunda de la fe y le ayudaron a desarrollar los principios que más tarde plasmaría en su obra más influyente, los ejercicios espirituales. Este texto no solo se convertiría en una guía para su propia vida espiritual, sino que también influiría profundamente en la espiritualidad católica y en la formación de los futuros miembros de la Compañía de Jesús. Los ejercicios espirituales son un conjunto de meditaciones, oraciones y ejercicios mentales diseñados para ayudar a los individuos a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Íñigo, inspirado por sus propias experiencias de lucha interior y búsqueda de la verdad, creó estos ejercicios como un camino para la conversión personal y la profundización en la fe. La cueva de Manresa se convirtió en el laboratorio espiritual donde Íñigo, a través de su propia lucha y revelación, formuló una metodología para la renovación interior. La vida de Íñigo en Manresa no estuvo exenta de desafíos y tentaciones. A menudo se enfrentó a dudas y tormentos internos, pero su fe y determinación lo ayudaron a superar estos obstáculos. La austeridad de su vida, combinada con su intensa búsqueda de Dios, le dio una claridad espiritual que continuaría guiándolo en los años venideros. Finalmente, en 1523, Íñigo emprendió su tan deseado viaje a Tierra Santa. Llegó a Jerusalén con el sueño de vivir en los lugares sagrados y convertir a los infieles. Sin embargo, las autoridades franciscanas que custodiaban los santos lugares le instaron a regresar a Europa, temiendo que su presencia pudiera causar problemas con las autoridades musulmanas locales. Aunque decepcionado, Íñigo obedeció, comprendiendo que su misión debía desarrollarse en otro lugar. El regreso de Íñigo a Europa marcó el inicio de una nueva fase en su vida. Íñigo López de Loyola, ahora conocido como Ignacio, estaba más decidido que nunca a dedicarse plenamente al servicio de Dios. Este cambio de nombre, de Íñigo a Ignacio, fue más que una simple preferencia personal. Simbolizaba su nueva vida y misión espiritual. En la tradición de la época, adoptar un nuevo nombre marcaba un renacimiento o una transformación significativa en la vida de una persona. Y para Íñigo, convertirse en Ignacio reflejaba su renuncia a su vida anterior y su dedicación total a la obra divina. Con el firme propósito de servir a Dios más efectivamente, Ignacio decidió que necesitaba una educación formal en teología y humanidades. A pesar de las humillaciones y dificultades, Ignacio, a sus treinta y tantos años,
se matriculó en la Universidad de Alcalá y posteriormente en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, las autoridades religiosas de estas universidades sospechaban de sus actividades y enseñanzas, lo que llevó a Ignacio a trasladarse a París en 1528, buscando un ambiente más propicio para sus estudios. En la Universidad de París, Ignacio se dedicó con ahínco a sus estudios, completando una maestría en artes. Fue durante este tiempo que comenzó a atraer a un grupo de compañeros que compartían su visión de vida y su fervor religioso. Entre estos hombres estaban Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez. Estos seis compañeros se convertirían en los primeros miembros de lo que más tarde sería la Compañía de Jesús. En 1534, en una capilla en Montmartre, París, Ignacio y sus seis compañeros hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, y juraron dedicarse a la evangelización y el servicio a los pobres. Este pequeño grupo de hombres, con su determinación y fe inquebrantable, sentó las bases para lo que se convertiría en una de las órdenes religiosas más influyentes de la historia. Ignacio y sus compañeros decidieron que su misión debía ser global. Inspirados por el deseo de llevar el mensaje de Cristo a todas las partes del mundo, planeaban viajar a Tierra Santa para convertir a los no creyentes. Sin embargo, las circunstancias políticas y las guerras en la región hicieron imposible su viaje. En lugar de ello, se dirigieron a Roma en 1537 para ofrecer sus servicios al Papa, comprometiéndose a ir a cualquier parte del mundo donde fueran necesarios. El Papa Paulo III, reconociendo el fervor y la capacidad organizativa de Ignacio y su grupo, los acogió con beneplácito. En 1540, tras varios años de servicio en diversas misiones en Italia, Paulo III aprobó oficialmente la fundación de la nueva orden religiosa mediante la bula papal Regimini Militantis Ecclesiae. Así nació la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas, con Ignacio de Loyola como su primer superior general. Bajo la guía de Ignacio, la Compañía de Jesús adoptó una estructura militarizada, con un riguroso enfoque en la disciplina y la obediencia. Los jesuitas se comprometieron a ser soldados de Dios, listos para desplegarse en cualquier parte del mundo donde la Iglesia los necesitara. Ignacio escribió las Constituciones de la Compañía de Jesús, un detallado conjunto de reglas y directrices que gobernarían la vida y las actividades de la orden. Estas constituciones destacaban la importancia de la educación, el compromiso con la pobreza y la castidad, y la obediencia absoluta al Papa. La misión de los jesuitas no se limitaba a la evangelización. Desde el principio, Ignacio entendió la importancia de la educación como herramienta de cambio y conversión. Los jesuitas se dedicaron a fundar colegios y universidades en toda Europa y más allá, convirtiéndose en uno de los principales motores de la reforma educativa en el siglo XVI. La red de instituciones educativas jesuitas se expandió rápidamente, ofreciendo una educación rigurosa y de alta calidad que combinaba la formación académica con la espiritual. Ignacio también envió a sus compañeros a las misiones más remotas del mundo conocido. Francisco Javier, uno de los primeros compañeros de Ignacio, emprendió un viaje a Asia, evangelizando en la India, Japón y las islas del sudeste asiático. Su trabajo sentó las bases para la expansión del cristianismo en esas regiones y destacó la determinación de los jesuitas de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Durante su tiempo como superior general, Ignacio permaneció en Roma, donde coordinaba las actividades de la compañía y mantenía una extensa correspondencia con sus compañeros dispersos por el mundo. A pesar de su aparente distancia de las misiones, su liderazgo y visión estratégica fueron esenciales para el crecimiento y la efectividad de la orden. Ignacio trabajó incansablemente hasta su muerte, en 1556, supervisando personalmente la redacción de las constituciones y asegurándose de que la Compañía de Jesús permaneciera fiel a sus principios fundacionales. Ignacio pasó sus últimos años en Roma,
dedicado al fortalecimiento de la Compañía de Jesús y a la redacción de las constituciones de la orden. Su salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse debido a las intensas exigencias de su trabajo y las privaciones que se imponía. A pesar de su frágil estado de salud, continuó trabajando incansablemente, supervisando las actividades de la compañía y manteniendo una vasta correspondencia con jesuitas en todo el mundo. En el verano de 1556, Ignacio sintió que su fin estaba cerca. A pesar de su creciente debilidad, su espíritu permanecía fuerte y sereno. El 31 de julio de 1556, rodeado de sus compañeros en la sencilla residencia jesuita de Roma, Ignacio de Loyola falleció. Sus últimas palabras fueron un acto de entrega a Dios, reflejando la devoción y la fe que habían guiado toda su vida. Tras su muerte, la fama de Ignacio como hombre santo y su impacto en la Iglesia Católica motivaron a sus seguidores a iniciar el proceso de canonización. Este proceso, que consistía en investigar su vida, sus virtudes y los milagros atribuidos a su intercesión, fue largo y meticuloso. Los testimonios de aquellos que lo habían conocido y las historias de sus obras de fe y caridad fueron recopilados y analizados cuidadosamente por las autoridades eclesiásticas. El Papa Gregorio XV, reconociendo el impacto perdurable de Ignacio y la importancia de su obra, lo beatificó el 27 de julio de 1609. Esta fue una etapa crucial en el camino hacia la canonización, ya que implicaba el reconocimiento oficial de su virtud heroica y su ejemplo como modelo de vida cristiana. Finalmente, el 12 de marzo de 1622, Ignacio de Loyola fue canonizado por el Papa Gregorio XV en una ceremonia solemne en Roma. En ese mismo día, otros grandes santos de la época también fueron canonizados, incluyendo a Francisco Javier, su compañero de misión y cofundador de la Compañía de Jesús, Teresa de Ávila, Felipe Neri y San Isidro Labrador. La canonización de Ignacio fue un reconocimiento formal de su santidad y su contribución monumental a la Iglesia. La veneración de San Ignacio de Loyola se extendió rápidamente por todo el mundo católico. Su fiesta se celebra el 31 de julio, el día de su muerte, que en la tradición cristiana es visto como el día de su nacimiento para la vida eterna. En este día, las iglesias y comunidades jesuitas celebran su legado con misas especiales, reflexiones sobre su vida y obras de caridad en su honor. San Ignacio es particularmente venerado en los colegios y universidades jesuitas de todo el mundo, donde su espíritu y enseñanzas continúan guiando la formación de jóvenes estudiantes. Las instituciones educativas jesuitas suelen llevar a cabo actividades especiales en su memoria, incluyendo retiros espirituales basados en los ejercicios espirituales, que Ignacio desarrolló como una guía para la renovación espiritual y el discernimiento de la voluntad de Dios. Además, numerosas iglesias y capillas llevan el nombre de San Ignacio de Loyola, y en muchas de ellas se encuentran estatuas y vitrales que representan momentos significativos de su vida, como su conversión, su visión en Manresa y su fundación de la Compañía de Jesús. Estas representaciones no solo embellecen los espacios de culto, sino que también sirven como recordatorios visuales del camino de fe y servicio que Ignacio recorrió. La influencia de San Ignacio también se manifiesta en las innumerables personas que, inspiradas por su ejemplo, han adoptado su enfoque de la vida cristiana. Su énfasis en la reflexión interior, la disciplina espiritual y el servicio a los demás sigue siendo relevante en la vida moderna, ofreciendo un camino hacia una vida de propósito y dedicación. San Ignacio de Loyola, a través de su vida y obra, dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Su canonización y la veneración continua son testamentos de su santidad y del poder transformador de su legado espiritual y educativo. Hoy hemos recorrido juntos la inspiradora vida de San Ignacio de Loyola, un hombre cuyo fervor, dedicación y amor por Dios transformaron no solo su propia vida, sino también la de millones de personas a través de los siglos. Que su ejemplo nos motive a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas, a servir con humildad y a fortalecer nuestra fe a través de la oración y la acción. Recordemos que,
Al igual que San Ignacio, estamos llamados a ser instrumentos de paz y amor en el mundo. Que su legado nos inspire a vivir cada día con devoción y a hacer de nuestras vidas un testimonio de la gloria de Dios. Antes de despedirnos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más contenidos que enriquezcan su vida espiritual. No olviden dar like si este video les ha tocado el corazón y dejar sus comentarios para compartir sus pensamientos y experiencias. Sus interacciones nos ayudan a crecer y a llegar a más personas con el mensaje de fe y esperanza. Además, si desean colaborar más activamente, pueden unirse y convertirse en miembros del canal. De esta manera, estarán apoyando nuestra misión de difundir la fe y los valores cristianos a una comunidad más amplia. Tienen toda la información en la descripción de este video. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes y que San Ignacio de Loyola interceda por todos nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.